En la primera y segunda unidad del curso de Seguridad y Salud Ocupacional se ha desarrollado e implementado el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Esto principalmente con la finalidad de evitar accidentes e incidentes en cada uno de los procesos dentro de una organización. En esta tercera unidad y cuarta unidad del curso de Seguridad y Salud Ocupacional vamos a desarrollar todo orientado a salud ocupacional, es decir, la planificación de la actividad preventiva para la vigilancia de la salud ocupacional, asimismo el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En esta parte analizaremos principalmente los factores de riesgos físicos. Asimismo, toda esta parte está orientado a evitar o prevenir las enfermedades profesionales. Para una buena planificación de la actividad preventiva para la vigilancia de la salud ocupacional, debemos trabajar con los diversos especialistas, con la finalidad de hacer un buen reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo físicos. En este caso, los riesgos físicos comprometen los siguientes agentes. Tenemos al ruido, estrés térmico, iluminación, vibraciones, radiación y presión. Es por ello que los integrantes o los participantes de este curso elaborarán un plan de vigilancia y salud ocupacional para evitar enfermedades ocupacionales, considerando estos diversos factores de riesgos ocupacionales. Como ya indicamos, el objetivo de poder identificar los factores de riesgos o agentes ocupacionales es evitar las enfermedades profesionales. Para ello, fijaremos un programa de salud ocupacional. Y este programa de salud ocupacional compromete a varios especialistas, en este caso un médico ocupacional, un higienista, un ergonomista, enfermera ocupacional, psicólogo ocupacional, especialista en derecho laboral, toxicología, seguridad industrial. Como entenderá, este es un trabajo multidisciplinario, en la que cada especialista abordará diversos temas, como por ejemplo el clima laboral, las condiciones del ambiente de trabajo, el tema de lo que es la relación entre la máquina y el trabajador, y ambiente, en este caso, el factor de riesgo ergonómico. Asimismo, los diversos contaminantes que se presentan en el ambiente y los efectos que puede tener dentro de la salud del trabajador, que está relacionado a la toxicología. Cuando nos referimos a vigilancia de la salud ocupacional, estamos estableciendo un plan frente a la evaluación de los factores de riesgo, es decir, reconocimiento, evaluación y control. Y esto está relacionado, como ya indicamos en la presentación anterior, a diversos profesionales. Por ejemplo, el tema de exámenes médicos ocupacionales, el tema de mujeres gestantes, trabajadores con discapacidad. Y bueno, ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, la transmisibilidad del COVID-19. Y todos estos profesionales harán seguimiento de la conservación de la audición, por ejemplo, el tema de las enfermedades como hipoacusia, aplicación de controles de ingeniería, controles administrativos, controles de las prácticas de trabajo, el uso adecuado de los equipos de protección personal, la vigilancia médica epidemiológica, la comunicación de estos factores de riesgo. Asimismo, estableceremos un nivel de competencia dentro de la educación y formación de los integrantes de la organización. A esto muchas organizaciones lo conocen como seguridad basada en comportamiento en función a la cultura organizacional. También realizaremos dentro de esta vigilancia el monitoreo de los diversos agentes ocupacionales o factores de riesgo, como ya indicamos, agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales. Como factores de riesgos físicos tenemos los siguientes. No se olvide, 6 factores o agentes ocupacionales físicos: ruido, iluminación, estrés térmico, vibraciones, radiaciones. Y ahora último, en el sector minero se ha incorporado el tema de presión. Reitero entonces, ruido, ¿no?, relacionado a los problemas de la capacidad auditiva. El tema de la iluminación relacionado a que si la iluminación es homogénea, si tiene los valores mínimos permisibles de iluminación en el ambiente de trabajo en función a las actividades que realiza el trabajador. El estrés térmico, que aquí según la norma Resolución Ministerial 375-2008-TR, establece que el método que vamos a aplicar es el TGBH. Y por último, las vibraciones, que puede ser de mano, brazo o cuerpo entero. Bueno, en radiaciones hemos establecido la ley 30-102, la radiación debido a la exposición solar, es decir, radiaciones UV, A y B. Entonces, todo especialista en salud ocupacional debe tener la capacidad de elaborar un plan de vigilancia de la salud ocupacional para evitar las enfermedades ocupacionales y enfermedades profesionales, considerando el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo, como hemos indicado en este caso los factores de riesgos físicos, ya sean como el ruido, iluminación, estrés térmico, vibraciones, radiación y presión. Este plan de vigilancia, algunos lo conocen como planificación de actividad preventiva, considera, como cualquier otro programa, todos los ítems o programas, indicadores, metas, recursos, responsables y fechas de ejecución. Por ejemplo, tenemos las campañas médicas, el tema del consumo de agua, el tema de entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales, seguimiento y vigilancia de la aplicación del plan para evitar la transmisibilidad, por ejemplo, del COVID-19, que está en función a Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, donde debemos cumplir, por ejemplo, los 4 puntos importantes en las capacidades preventivas individuales y grupales, y también establecer los lineamientos, que son 7 lineamientos, para aplicar este plan para evitar la transmisibilidad del COVID-19. Tenemos, por ejemplo, el lavado de mano, tenemos el distanciamiento, la desinfección, el uso adecuado de los pediluvios, saber identificar la ficha de sintomatología, que los ambientes tengan una ventilación apropiada, el uso adecuado de los equipos de protección personal como mascarillas, respiradores, la medición de la temperatura corporal, la saturación de oxígeno y por último, hacer el uso adecuado de las barreras físicas para evitar el contacto directo de aquellas personas que interactúan con otras personas y que no se esté considerando la distancia, que es de 1.5 a 2 metros de distanciamiento de persona a persona. Una vez culminado con el desarrollo del reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo físicos, los participantes deben aplicar el formato que establece esta Resolución Ministerial 050-2013-TR para registrar las enfermedades profesionales, como el caso de hipoacusia o Raynaud. Para culminar con esta parte del curso relacionado a salud ocupacional, todos los participantes del curso deben tener la capacidad de identificar las enfermedades profesionales que se establece en la Resolución Ministerial 480-2008-MINSA. No se olvide que estas enfermedades profesionales están relacionadas a los factores de riesgos. Por ello,
Todos deben identificar cómo se relaciona estos factores de riesgos, en este caso los factores de riesgo físicos, con las enfermedades profesionales que se fija en esta resolución ministerial, reitero, RM 480-2008 MINSA.